Los chicles tienen una vida muy corta, pero un costo muy alto. Cada año, gastamos en el mundo más de 19.000 millones en gomas de mascar, pero buena parte de ellas, terminan pegadas al suelo, convirtiéndose, de hecho, en el segundo tipo más habitual de basura callejera, después de las colillas de cigarrillos. Pero una diseñadora británica tuvo una idea rompedora: transformar ese material usado, en productos nuevos. Fue así como Anna Bullius comenzó a reciclar goma de mascar y a fabricar objetos, al mismo tiempo que limpiaba las calles de Reino Unido. Hace unos 10 años, Anna comenzó su proyecto al observar una papelera de la calle. Se puso a examinar algunas de ellas al azar, observando el tipo de cosas que tiraba la gente, desde bolsas de papas fritas hasta colillas de cigarrillos. Luego pensó en cuáles podían reciclarse, y se sorprendió de que nadie reciclara la goma de mascar. Investigando la química de la goma de mascar, descubrió que su principal ingrediente, la goma base, es una goma sintética, un tipo de polímero, materiales que se forman por la unión de varias moléculas de bajo peso, similar al plástico, llamado poliisobutileno, lo mismo que se encuentra en el tubo interno de las ruedas de bicicleta. Ese material, al que también se le conoce por las siglas PB, o caucho butilo, se obtiene de petroquímicos, los cuales son refinados a partir de combustibles fósiles, como el petróleo crudo. Pero, ¿cómo lograr persuadir a la gente de que done sus chicles usados, en lugar de tirarlos a la calle de manera descuidada? Como parte de su estrategia, Anna creó unos cubos de basura rosas, brillantes y en forma de burbuja, a las que llamó Gumdrop, que en español significaría algo así como, deposite sus chicles. Para facilitar la tarea, hizo posible que esos contenedores pudieran colocarse a la altura de la cabeza. Los propios cubos están hechos de chicle reciclado, y un mensaje colocado junto a ellos, explica que cualquier chicle recolectado, será usado para crear nuevos objetos. La Universidad de Winchester, al sur de Inglaterra, fue uno de los primeros lugares en instalar esos contenedores. Cerca de 8.000 personas viven y trabajan en el campus, y las autoridades querían limpiar la zona de chicles. Para convencer a la gente de su uso, adoptaron una estrategia doble. Instalaron 11 de las papeleras creadas por Anna y, para reforzar el mensaje de que los chicles pueden ser reciclados, les regalaron a cientos de estudiantes vasos de café hechos de ese material. Como recuerdan los responsables de la universidad, los estudiantes olfateaban primero la taza, para comprobar que no olía a menta o a chicle. 18 meses después, la universidad observó menos chicles en sus calles y edificios, y está expandiendo el programa para reciclarlo. El aeropuerto de Heathrow, en Londres, también está adoptando la medida. Lo probó durante 3 meses, y hubo una mejora notable, que le permitió ahorrar más de $8.300, en gastos de limpieza. Además, la empresa de ferrocarriles Great Western, instaló las papeleras de chicles, en más de sus 25 estaciones. En cada uno de esos dos casos, los contenedores no solo solucionaron el problema de reciclar la goma de mascar, sino que además potenciaron un cambio en el comportamiento de la gente. Otro reto para Anna fue encontrar socios industriales dispuestos a ayudarle a reciclar goma de mascar usada, algo completamente novedoso. Finalmente, logró convencer a una planta de reciclaje en Worcester, en el centro de Inglaterra, para que se sumara al proyecto. Primero, descartan los materiales que no necesitan, como papeles o envoltorios, y después trituran las gomas de mascar, y las combinan con otros polímeros y plásticos reciclados. La proporción de las mezclas varía, pero Anna dice que cada objeto contiene al menos un 20% de chicle usado. En un lugar especializado para moldear plásticos en Leicester, Inglaterra, que normalmente fabrica alarmas, Anna crea los diseños de los productos que fabrica a partir de chicle. La mezcla de plásticos que contiene la goma de mascar reciclada se introduce dentro de una máquina. Después, es convertida en una pasta que puede usarse para crear nuevos objetos una vez que se enfría. Sea como sea, el proyecto de la joven diseñadora es una forma muy creativa e innovadora de hacer que la gente tome responsabilidad sobre los chicles que tira.
Algunos investigadores han intentado otras soluciones, como crear goma de mascar biodegradable que se elimine más fácilmente de las calles, o chicle orgánico, cuya materia prima se extrae con métodos sostenibles de las selvas de México y América Central. Pero su mercado es reducido. Ana cree que en el mercado actual, dominado por chicles no biodegradables, su método es la mejor opción.